Claudia, y de nuevo por acá, en el Hotel Termales el Otoño, ¿no? Qué rico, Lorenzo, volverlos a tener nuevamente aquí en este paraíso. Qué delicia con esta decoración tan maravillosa. Mire, por ejemplo, estas cabañas que tenemos acá alrededor, ¿no? Esto es completamente maravilloso, además de las 30 nuevas que tenemos ya categorizados como 5 estrellas. Sí, que quedan pues divinas también. Completamente hermosísimas. Bueno, pero venga, que yo soy un poquito olvidadizo. Recuérdeme otra vez de la acomodación y de los servicios de este hotel tan maravilloso. Nosotros tenemos aquí tres servicios de habitaciones, o tres tipos de alojamiento, mejor dicho. Uno que son las cabañas, que es lo que nos caracteriza como el hotel campestre más lujoso en el país, que son conformadas por con jacuzzi, calefacción, chimenea, sala de estar, además de nuestra hermosísima suite presidencial, que ya estuviste en ella. Esa fue maravillosa. Me acuerdo cuando estuvimos allá. Completamente divina. Porque me encantó, mira, esa habitación principal que tiene ese jacuzzi maravilloso que es destapado y uno puede ver el cielo en la noche mientras se toma y las un baño. Estrellas, cuando la noche está despejada, estar ahí en el agua calientica y viendo las estrellas es completamente La maravilloso. vista que se tiene desde ahí es fenomenal. Divina. También. Aparte de eso, tiene su gimnasio. Su ¿Cierto? gimnasio y lo que te decía, en la noche poder dormir con el sonido de la quebrada es supremamente relajante. Bueno. Escuchar toda la noche el sonido del agua ¿Qué más le es apunta? hermosísimo. Estar en la piscina y al lado una plancha para uno cocinar, porque tiene uno mesero exclusivo para uno, cocinero exclusivo Completamente. para uno, barman exclusivo para uno, Completamente. mucama. Sí. Entonces, ¿qué más quiere usted? No le puede pedir más a la vida. Habitación para los invitados de uno para que estén ahí con uno. Sí, Una acomodación adicional, o para seis sea, es personas. con todos los servicios de una lujosa habitación que no la podemos tener sino nosotros en este momento. Indiscutiblemente. Eso pues no te lo voy a discutir. Sí. Nunca, jamás. Tenemos también para una clase media, tenemos nuestras habitaciones campestres, que son habitaciones supremamente cómodas, Muy con bien montadas. fachada de cabaña, pero es solamente la habitación amplia, confortable, con un baño muy amplio, con todos los servicios adicionales, o sea, televisores, modernos, Todo, todo bien. una infraestructura totalmente completa y cómoda para lo que corresponde a un hotel de esta Usted categoría. no se le olvide algo que es que a mí me interesa mucho, la parte de la cocina, la gastronomía, ¿cierto? Ese es otro punto importante. No. ¿Se acuerda que la otra vez hicimos un salmón delicioso? Sí. Maravilloso. Pienso que además de toda esta infraestructura tan linda, nuestra mayor fortaleza es la gastronomía. Aquí se come muy, 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 muy rico. Se duerme muy bien y se come muy bien. A mí no se me olvida que usted sabe que vine y me habló de el plato caldense, ¿se Nuestra acuerda? bandeja típica, La bandeja típica que caldense. es la bandeja caldense, Bueno, pues yo quiero diferente a la conocer bandeja paisa. esa bandeja que es diferente a la bandeja paisa. Voy, la preparo con nuestra chef queridísima acá del hotel y vuelvo para que me cuente los servicios que tienen ustedes aparte de los que ya Claro me que contó. sí, ¿Listo? claro que sí, Lorenzo. Entonces, que te quede muy rica esa bandeja junto con nuestro chef. De nuevo por aquí, me tiene cocinando, sacándola de su labor normal y enredándole la vida. Qué pena con usted, no, pero es con mucho gusto, aquí para eso estamos. estamos. Pero es que uno en un paraíso como este tiene que seguir volviendo. Sí, claro. Eso es indiscutible. Y si usted me va a tener que aguantar por lo menos otras 10 venidas más. Ah, no, bien, pues bienvenidos. La otra vez que estuve acá en el hotel me hablaron del plato caldense, la bandeja caldense. La bandeja caldense. ¿Se acuerda? Es un plato típico que gusta mucho acá. Bueno, y usted ya veo que está todo preparado. Todo preparado. ¿Cuáles son las características de ese plato aquí en Caldas? Creo que, por ejemplo, la coquita de plátano sí, es. Se sirve en la canastica de plátano, que es queda divino. Sí. Se monta sobre la hoja de biao. Correcto, que es que muy, muy, muy criollo, muy, muy colombiano. Sí. Bueno, yo le ayudo, Entonces, dígame cómo le colaboro aquí con usted para que lo monte. Acá montamos la canastica de plátano y ahí van los fabulosos frijoles, ¿no? Los sí, maravillosos frijoles. Los frijoles. Que cuando uno dice paisa, dice frijoles. Frijoles, cuando sí. Uno dice que alguien es de un sector como el viejo Caldas, Armenia, Pereira, Medellín, está diciendo come frijoles. Come frijoles. ¿Cierto? Sí. Luego seguimos con el arroz. Va el arroz. Muy todo bien. Va sobre la hojita de biao. Pero vea qué bien. Esto es. Queda muy bonito. Y esto menos que para eventos para se eventos, vende sí, mucho, ¿no? Sí.
eventos empresariales donde toca atender cantidad de gente. Sí. ¿La carne molida? Carne en polvo. Ajá. ¿Esta la muele usted? Sí, señor. ¿Es carne de qué? Carne de res. Ya, ok. Carne de res. Bien molida, bien Luego, sequita. El huevito sobre el arroz. No puede faltar, el huevo va ahí para que cuando el que le guste, como llaman, explotarlo y abrirlo, sí, que se riegue sobre el arroz. Sí. Muy bien. El aguacate. Pieza fundamental en este plato. Lo más importante. Siempre va el aguacate. La tajadita de plátano maduro. Largas, deliciosas y dulces, ¿no? Exquisitas. El chorizo. El chorizo. La arepa que no puede faltar. La arepa paisa, que esa pues... Que falta lo que sea y menos la arepa. Menos la arepa y el chicharrón. Ahí está. Un crocante chicharrón. Mire la belleza. Esto es uno de los platos que tiene acá, porque ustedes aquí también manejan platos internacionales. De todo, la comida internacional. Hicimos el salmón, ¿se acuerda? Sí. ¿Qué otros platos manejan acá ustedes? Manejamos el mero. Sí. Un chato que se llama chato balsac, chato burbujas, escalopes de pollo. Sí. Toda la comida internacional que quiera. Y comida también para eventos, matrimonios, sí, todo, fiestas, todo, para cualquier tipo de evento. Todo a la altura de, a la altura de Termal y de, ¿cierto?, Termales del Otoño. De Termales del Otoño, donde estamos el día de hoy con este magnífico plato, la bandeja caldense, magnífica, deliciosa. Exquisita. Que degustaré luego de que acabe charla con Claudia. Vuelvo donde Claudia y luego me degusto ese plato. Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Muy amable. Bienvenidos. Okay. Quedó lista nuestra bandeja caldense. ¿Qué opinas, Lorenzo, de la presentación? Lindo. Entonces, ¿no te la imaginabas? No, en absoluto. Los frijoles vienen servidos en la canasta de plátano. Es completamente divino. Además que se la puede ir comiendo, sí, y es diferentísimo a la tajada madura. No, me encantó, me encantó. Y la chef del sitio me parece que es fenomenal, muy querida, me trató muy bien, muy amable. Muchas gracias. Este es otro espacio, estamos en la herradura, ¿cierto? Sí. Sí, este fue el primer sector de cabañas que tuvo el hotel en su principio como hotel campestre. Bueno, yo te iba a preguntar, en la parte inicial que estamos en otro sector también muy lindo, era, sí, por los otros servicios que manejan ustedes aparte de lo que me contaste ya. Sí, aparte del alojamiento, nosotros contamos con el centro de convenciones más moderno dentro de un hotel en el país, dotado con toda la tecnología. Y alterno a esto, tenemos 10 salones inteligentes donde podemos hacer convenciones hasta 1.500 personas. Sí, es fabuloso. Bastante grande. Bueno, ¿y qué tal acerca de, por ejemplo, las fiestas de cumpleaños, matrimonios? No, esto es extraordinario. Para atrás, que el sitio es completamente divino, como tú lo acabas de decir, donde te pares es hermosísimo. Entonces se pueden hacer, los salones todos son hermosos y todos son altos, tanto para la parte académica como para la parte lúdica y la parte social. O sea, un matrimonio aquí queda completamente hermosísimo, con las antorchas, los jardines, las velas flotantes en las piscinas. Es completamente diferente a cualquier espacio de un hotel. Lo caracterizan dos cosas fenomenales, y es sus aguas termales, sí, que es una maravilla para la, sí, gente que viene. Sí, supremamente maravilloso, además lo terapéuticas que son. Sí, porque uno tiene una agüita caliente deliciosa, sí, saludable. En cualquier momento funciona, porque si estoy en la noche es linda. Las 24 horas del día. Y si estoy en la noche está lluviosa, mejor. Porque divina. Esto yo digo que es un sitio privilegiado, porque es un sitio que si hace sol, se ve hermosísimo. Sí. Si hace frío, es rico. Divino. Si está nublado, es totalmente espectacular y paradisíaco. Otra ventaja que te voy a contar, que me parece maravillosa, es estar tan cerca del Parque de los Nevados. Sí, claro. Exactamente. Estamos, sí, aquí escasamente... Sí. ¿Una hora? 30 minuticos, una hora, más o menos. Una hora haciendo las paradas, sí, de aclimatización que se deben de, ajá, hacer, pero si se va uno directo, estamos a media hora. Se hospeda uno muy cerca también del aeropuerto. Sí, que es otra 10 ventaja. Minutos del aeropuerto, 20 minutos del centro de la ciudad, 30 minutos del Nevado del Ruiz. O sea, tenemos todos los climas a la hora que queramos. Perfecto. Dime, bueno, si no es un clima bendecido. Todo, el hotel y todo. Y la gente que quiera venir acá, ¿cómo los ubica fácilmente ustedes? ¿Sitio web, teléfono? Sí, tenemos una página moderna en este momento, donde se pueda, es interactiva, el cliente puede entrar, que es www.termaleselotono.com. Aquí se llama Termales el Otoño. El Otoño, pero, sí, en el sitio web es Termales el Otoño. Otono, sí, por lo que la ñ no la toma. Okay. Puede interactuar, puede entrar a la suite, a la cabaña, además de ver nuestros espacios lúdicos para los niños, digamos la cancha de tenis, los juegos infantiles. Uh-huh. Tiene muchos espacios para compartir en familia y además
de nuestras encantadoras cabañas, lo que sí. te comentaba ahora, que tenemos unos plan romances que son para lunas de miel, para celebrar aniversarios y todo, donde se toma, se coloca una cabaña completamente divina, con tapete de pétalos de rosas, velas flotantes, la chimenea prendida, se le hace el lomo al trapo, lleva flores, frutas, tendidos de cama lujosos. Bueno, ¿y el teléfono para reservas entonces? El teléfono, nuestro PBX, es el 874-0280, o el teléfono directo de reservas, que es es el 874-3094, donde le contestamos directamente nosotros. Pues acá, al lado de esta maravillosa piscina, yo te cuento que voy a colocarme mi ropa de baño y la disfrutaré. Te agradezco mucho por todo lo que me contaste, por dejarme volver a disfrutar de este maravilloso hotel acá en Manizales, en departamento de Caldas, Colombia. Sí, sí. Una maravilla de hotel que no sé qué está esperando la gente que está viendo esto para llamar y hacer una reserva y decir, me voy ahora en temporada, bien sea de fin de año o para la temporada de mitad de año o una Semana Santa maravillosa, lo que quiera. Claro. Y si quiere venir de pronto a la feria de Manizales, pues que se pare con tiempo, porque yo sé que ustedes se me tienen copado, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto, Lorenzo. Con todo el gusto.